Hola a todos, mi nombre es Rodolfo Laitano, más conocido como Fito Fitness. Soy entrenador personal y el día de hoy compartiremos con ustedes un entrenamiento full body que podemos hacer solamente con una silla en 8 minutos. Comencemos. Bueno, entonces, para nuestro primer ejercicio vamos a comenzar a entrenar nuestra parte superior, nuestro pectoral. Para eso vamos a hacer 4 sesiones de 10 rondas de flexiones de pecho. Con eso vamos a comenzar a calentar nuestra zona de los hombros y nuestro pectoral. Bueno, entonces apoyamos bien nuestras manos, espalda recta, mirando hacia el frente, tomo aire e iniciamos. 1, 2, 3, 4, 6, muy bien, 7, 8, 9, y 10. Como entramos en calor, debemos tomar una pausa, unos 10 o 15 segundos, y hacemos movimientos articulares para comenzar a calentar nuestra zona superior. Vamos a iniciar con otra ronda. Va, de nuevo. 3 con esa. 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, este es un ejercicio que no solamente va a trabajar nuestro pectoral, sino también trabaja nuestros hombros y nuestros tríceps. Debemos hacer de esas 4 rondas, ¿listo? Ahora bien, siguiendo con nuestro entrenamiento full body, vamos a comenzar a trabajar nuestros tríceps. Con nuestra silla vamos a trabajar un ejercicio típico que podemos hacer en nuestra casa, se conoce como fondos. Para desarrollar nuestros fondos, tenemos que colocar nuestra espalda completamente recta, un buen apoyo de manos, tomo aire y vamos por 15 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 5 más, 12, 13, 14 y 15. Eso es. Eso es un trabajo bastante intenso para nuestra zona de los tríceps y debemos completar 4 rondas de 15 repeticiones. Ahora bien, vamos a hacerlo de frente para ver cómo nuestra espalda y nuestra mirada siempre tiene que estar enfocada hacia el frente. Vamos por otras 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 12, 13, 14 y 15. Ese es nuestro entrenamiento para tríceps. Muy bien. Ahora, seguimos enfocándonos en la parte superior de nuestro cuerpo. Queremos hacer un trabajo más específico en nuestros hombros o deltoides. Para eso, voy a realizar una flexión de pecho, pero en posición declinada. Eso significa que nuestras manos van a ir apoyadas en el suelo y nuestros pies apoyados sobre la silla. Para las personas que están iniciando, se les aconseja apoyar las rodillas. ¿Listo? Vamos a hacer 10 repeticiones. Si podemos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso es. 7, 8, 9 y 10. Podemos tomar una pausa. En esto se enfoca a trabajar mucho nuestros hombros y la parte superior de nuestro pectoral. Es recomendable hacer 4 o 5 series dependiendo de la frecuencia con que entrenemos. Vamos a hacer otra. Entonces, tomo aire y abajo.
que son 8, 9 y 10. Muy bien. En eso también, repito, podemos trabajar 4 o 5 rondas dependiendo de la intensidad con la que entrenemos a diario. Ahora bien, enfoquémonos en el abdomen. Para el abdomen necesito estar sentado a media silla. Importante nuestra espalda recta. Me apoyo a los lados de la silla y voy a realizar un pequeño crunch. ¿Listo? Vamos a trabajar 4 rondas de 10 repeticiones. Vamos por la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Igual, tomamos un respiro. Y vamos a realizar otra ronda, pero quiero explicar para personas avanzadas, podemos trabajarla con nuestros brazos arriba. ¿Para qué? Para que este apoyo nos obligue a apretar más nuestra zona abdominal y exijamos más esa zona. Entonces vamos a colocar nuestros brazos arriba y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muy bien, vamos, 8, 9 y 10. Ahí nos damos cuenta que el ejercicio o el entrenamiento es bastante exigente porque nos pide continuidad. Es un trabajo full body, significa que vamos a trabajar y a tonificar todo nuestro cuerpo y el día de hoy lo estamos haciendo solo con una silla. Bueno, ¿qué les parece? Seguimos trabajando nuestra zona abdominal, entonces vamos a trabajar, ¿listo? Pataletas, acá, listo, vamos. Solo cuento con la derecha. Vamos por 20, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Ahí seguimos enfocándonos más que todo en la parte del abdomen bajo. ¿Por qué? Porque nuestras piernas son las que hacen el mayor esfuerzo. Cuando yo trabajo el abdomen alto, significa que mi tren superior es la que está haciendo el esfuerzo. ¿Listo? Vamos a hacer otra ronda más, pero esta vez para avanzados, en sus casas, familia, quien puede hacerlo, brazos arriba y trabajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eso es, familia, muy bien. Ahí nos damos cuenta que si hacemos toda esta rutina como la estamos haciendo al instante, sin casi intervalos de descanso, ya sentimos el desgaste del entrenamiento. Muy bien. Ahora, para ir finalizando, vamos a trabajar lo que es pierna y glúteo. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar full body, o es decir, la parte del tren inferior con una silla? Vamos a trabajar algo que se llama estocada búlgara, que es la tijera que conocemos habitualmente, pero pierna atrás. Coloco mis manos al frente o apoyadas sobre el pecho. Vamos a hacer 10 repeticiones por cada pierna. ¿Listo? Vamos. 1, 2, eso es. 3, 4, muy bien. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acá sentimos mucho el entrenamiento en nuestro glúteo y en nuestros femorales, que es la parte de atrás de la pierna. Seguimos, vamos con la otra pierna. Tomamos aire, espalda derecha y abajo. 1, 2, 3, 4, eso es. 5, 6, 7, 8, 9
y 10. Muy bien, familia. En esos momentos deben sentir ese pequeño ardor sobre las piernas. Es normal. El músculo está trabajando a plenitud. ¿Listo? Para ir terminando, vamos a enfocarnos en las pantorrillas. ¿Listo? A medida de este ejercicio, colocamos punta de pies. ¿Listo? Para este ejercicio, es importante realizar entre 20 y 30 repeticiones. Todo lo que acabamos de hacer, entre 4 y 5 series. Un entrenamiento que se puede hacer en casa, 3 veces por semana. Importante previamente a esto, ir calentando e hidratándose. Muy importante, familia. Muy bien, vamos terminando. 5 más, 4, 3, 2, 1. Eso es. Este entrenamiento, trabajamos todo, desde nuestro tren superior hasta nuestras pantorrillas. Importante, ¿no? Con moderación, dando cada lo que podamos dar cada uno, ¿no? Es importante ir paso a paso. Eso es el entrenamiento por el día de hoy. Recuerden, mi nombre es Rodolfo Laitano, soy entrenador personal. Pueden seguir mi empresa a través de las redes sociales, Fito Fitness a través de Facebook e Instagram y próximamente nuestro canal de YouTube, Fito Fitness. Muchísimas gracias.